nosotros queríamos saber cómo encontró Martiniano Molina la intendencia de Quilmes cuando tomó posesión de ella el 10 de diciembre. Y la idea fue conversar con la auditora general del municipio, único municipio de Quilmes, acotación al margen, de toda la provincia de Buenos Aires que tiene una auditora general. Y hablamos con ella. Se trata de la doctora Miriam Pucheta, quien nos dijo lo siguiente. Adelante, director. Doctora, ¿cuál es el rol de la autoría? Usted como auditora general, ¿qué función específica tiene? Bien, la auditoría general, en realidad me parece que este es un punto que está bueno resaltar, que es que el intendente Molina tomó la decisión política de incorporar dentro de su estructura a la auditoría general con rango de secretaría como su órgano de control interno y de control de interno y de gestión para incluso su propia gestión. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento acerca de la documentación que por el acta de transmisión firmada el 10 de diciembre entre el intendente saliente y Martiniano Molina, que ingresaba como intendente electo, se nos transmitió una serie de información sobre el inventario de patrimonio, del estado presupuestario, la lista de juicios, expedientes en trámites y demás, sobre lo cual nosotros hemos hecho, con el apoyo y la colaboración de todas las secretarías, porque esto es un trabajo en equipo de todo el gabinete, todas las secretarías han contribuido con la auditoría para poder arribar al resultado de decir, a través de este informe que yo le elevé al intendente el día viernes, si lo que el acta decía que nos transmitía efectivamente era lo que se hallaba. Y en este sentido, la auditoría hoy por hoy tiene esa función, o tuvo esa función, la de auditar todo lo referente al acta de transmisión, pero como se constituye como órgano de control interno y de control de gestión del propio intendente, por ser él su voluntad la de tener una gestión transparente, una gestión eficiente y demás, es inédito en la provincia de Buenos Aires que exista una auditoría de estas características, como sí existen, por supuesto, en el nivel nacional, con las unidades de auditoría interna ministeriales de Nación, o de incluso el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene las unidades de auditoría interna. Con lo cual, ese es el primer dato que me parece importante destacar, porque fue una decisión política del intendente que, para quienes practicamos y trabajamos en auditoría gubernamental desde hace años y defendemos el control público, verdaderamente es un avance y en buena hora que el intendente lo haya adoptado como medida. O sea que podemos decir que la única intendencia de todo el Gran Buenos Aires, quizás de toda la provincia de Buenos Aires, con auditoría era de Quilmes. Correcto. Es decir, todos los municipios son controlados por el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el órgano por mandato constitucional, tiene el control externo de los municipios. Pero el control interno que acompaña día a día la gestión del intendente, en este caso a través de la Auditoría General, en Quilmes es, si se quiere, el municipio que dio el puntapié inicial, lo cual en buena hora y me parece que es un dato para destacar del intendente Molina. Doctora, las versiones son distintas, hay muchas de un contenido, pero no soy de manejar las conversiones, quiero la información oficial. ¿Cómo encontró usted, mediante la auditoría, a la municipalidad de Quilmes cuando llegó al poder Martiniano Molina? Bueno, ahí, digamos, nosotros tenemos dos ejes fueron del trabajo que realizó la auditoría. Uno, insisto, fue el cotejo de la información que surgió del acta de transmisión. Por el otro lado, estamos trabajando un informe de auditoría especial de relevamiento y de análisis de aquellos temas que los distintos secretarios de las distintas áreas, al momento de asumir sus funciones, por criticidad o por tener algún tipo de riesgo o por la envergadura de lo que se estaba dilucidando, merecía tener un ojo especial o un análisis especial sobre determinados programas, por ejemplo, que venían con financiamiento de fondos nacionales, para lo cual
se solicita a la auditoría una revisión exhaustiva de esto, y este informe, que es el que estamos trabajando, en los próximos días será entregado al intendente. Y con respecto a cómo entregamos, cómo considero que recibimos el municipio, encontramos un municipio desordenado. Un municipio desordenado administrativamente, un municipio que, y en esto quiero separar al personal que no tiene en esto nada que ver, es decir, yo rescato y valoro el trabajo del personal municipal, el personal de carrera que hace años que viene trabajando, a veces relegado, sin que tenga las funciones para lo cual, digamos, es idóneo. Yo en ese sentido valoro y lo separo, porque acá esto era un sistema, acá había una falla de conducción, de toma de decisión, de valorar, digamos, al Estado y valorar la administración. Digo, si uno ve, en definitiva, las fotos, por ejemplo, del archivo municipal, en donde uno encuentra que la historia del municipio de Quilmes, a través de sus expedientes, estaba archivado en los inodoros del predio alquilado para que funcione el archivo municipal. Esas fotos, digamos, que son públicas porque se han circularizado a la prensa, son fotos que nosotros de cada predio al cual hemos ido a tomar conocimiento del estado edilicio, se ha ido con un escribano público que se labró acta de constatación de todas las fotos que se han ido sacando en salud, en el archivo, en el cementerio, en bromatología, es decir, de todas las áreas se han ido sacando fotografías con escribano público para dar cuenta del estado en el que se recibió la gestión. Y el archivo municipal, por ejemplo, es ni más ni menos que el reflejo de el desinterés por lo público. Cuentas, el manejo del dinero, en ese aspecto, ¿encontró algún desorden, algún desmanejo que sea con intenciones de especulación o beneficio de individuos? No, en realidad las cuentas, si se quiere, por decirlo de alguna manera, el balance general que se nos entregó el 10 de diciembre y sobre el cual ha trabajado la Secretaría de Economía y con la Contaduría General y demás, llegan a la conclusión de que, o sea, en los números, el reflejo de la situación económica, si bien tenía alguna criticidad, fue una rendición prolija, porque además acá hay un sistema implementado en toda la provincia, un sistema, el famoso RAFAM, que, digamos, refleja y registra y es inalterable, digamos, en cuanto a exposición de los movimientos financieros. Es decir, desde ese lugar está ordenado. Ahora, la realidad es que nosotros, cuando decimos que estamos reviendo o estamos analizando programas que se fueron ejecutando a través de financiamiento de fondos nacionales, lo que apuntamos a saber es cómo fue el desarrollo administrativo de esas licitaciones, qué controles hubieron, si hubieron las respectivas inspecciones, si las rendiciones se ajustan a las obras ejecutadas, porque la realidad es que uno a veces, yo siempre digo, la gestión uno la ve generalmente en la calle. El vecino ve el bache, el vecino ve la obra inconclusa, el vecino ve el estado edilicio, no sé, de las... El doble, el que se estacione en las dos manos, famosa Quilmes, las calles céntricas, doble estacionamiento y no pueden pasar los vehículos. Claro, por eso, hay dos aspectos de la gestión. Lo que el vecino ve todo el tiempo, a cotidiano, y yo como vecina de Quilmes lo vivo, pero después acá está el doble desafío del intendente Molina cuando se hace cargo de esta gestión tan compleja, que hay todo un andamiaje administrativo que en su estado de desprolijidad por estas cuestiones que le comentaba, en la forma de que se llevaba el control del patrimonio de los bienes, por ejemplo, en donde no solamente la gestión es lo que se ve en la calle, es todo un andamiaje administrativo que sostiene de alguna manera ese resultado que uno después lo ve, y es lo que el vecino generalmente no tiene conocimiento. Por eso nosotros, cuando comunicamos o pretendemos comunicar desde el municipio, por decisión obviamente del intendente, de que se dé conocimiento de los resultados de los procedimientos de auditoría y demás, tiene que ver con que el vecino también entienda que no es solamente el bache de la calle. La gestión y el desafío de Martiniano es ordenar
un desorden administrativo que verdaderamente impacta claramente en los resultados visibles. ¿Se está ordenando eso? ¿Se ordena? De a poco se está ordenando, es un municipio complejo, con una reestructuración que se hizo del organigrama, se suprimieron secretarías por duplicidad de funciones, con lo cual la realidad es que ordenar y asignar funciones y reasignar el personal en las áreas, la nueva conformación de la estructura también lleva su tiempo, y sobre todo el objetivo de esta gestión es tratar de modernizar en lo que más se pueda el accionar administrativo, porque estamos inmersos en sistemas obsoletos de registración, por ejemplo, insisto, inventario de patrimonio, que la verdad es que cuando uno tiene que la búsqueda que se hizo de los bienes para poder determinar los faltantes conforme a los bienes que estaban registrados en el inventario y lo que efectivamente estaba en el municipio, fue un trabajo muy arduo, porque la realidad es que está el bien registrado patrimonialmente como a favor de una secretaría, cuando en realidad no era esa secretaría la que tenía el uso de ese bien, pero no había en el medio ningún acto, ninguna hoja de ruta que permitiese decir, bueno, esta secretaría la tiene a su cargo, pero pasa a la otra secretaría, con lo cual esa búsqueda digamos, cuando a nosotros se nos transfiere el patrimonio, en 9.900 fojas conforman aproximadamente el patrimonio impreso, ¿no? El inventario de los bienes patrimoniados. Y la verdad es que, por esto insisto, el trabajo de todo el gabinete, de todos los secretarios, conjuntamente con la auditoría, para poder determinar los faltantes, fue un trabajo arduo. Miriam, por último, en forma breve, porque se nos está agotando el tiempo, ¿hubo algo que a usted le parezca que fue la mayor sorpresa que usted sintió, o esa sorpresa ya me lo relató? Para mí la mayor sorpresa es todo, la verdad que, sinceramente, como vecina, amén de la experiencia en control gubernamental, lo que más me llamó la atención fue la cantidad de faltantes en el área de cultura. Los faltantes en los museos, verdaderamente, y sobre todo en el Almirante Brown, y bayonetas, armas, sables, pero armas que datan del año 1800, es decir, que en realidad por ahí no es cuantificable, nosotros no podemos cuantificar su valor económico, pero sí el daño patrimonial en cuanto a patrimonio histórico para todos los quilmeños es doloroso. Y yo con esto no digo que quizás no fue la gestión anterior la que tuvo la pérdida de esos bienes, pero sí le cabe a la gestión anterior quizás el no haber hecho el control que se hizo ahora de las verdaderas existencias con lo patrimoniado, de modo de no haberle, por lo tanto, si faltaban, darle la baja del patrimonio. La realidad es que hoy están inventariados, tienen un número de patrimonio y en los museos esos bienes no están. Gracias, doctora. Lo mejor para usted. Y la felicito por el trabajo arduo pero eficiente. Bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba. Sanas delicias. Y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Love. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar que Sanas Delicia cuenta con las ventajas mencionadas, solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta, allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos, además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Love. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos! Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino,
tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Corredores escolares se han creado y se están desarrollando en Almirante Brown. Es para darle seguridad a los niños y adolescentes que concurren a las escuelas. Y ahí estuvo cubriendo sin tapujos, de esta manera, la nota. Bueno, a partir de una iniciativa y decisión del intendente Mariano Cascallares, nos encomendó a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Educación, junto con la de espacios públicos o descentralizado, ver de qué manera podíamos resolver e instrumentar los corredores escolares seguros en todas las escuelas del distrito. Y así estamos trabajando, hemos iniciado hoy las capacitaciones con aproximadamente 20 escuelas donde los corredores ya empezaron a funcionar. Van a estar involucradas en muy poco tiempo todas las escuelas del distrito, los 184 edificios del distrito, que suman aproximadamente 78 corredores seguros. El corredor no solo contempla un recorrido, sino también un horario en donde hay que intensificar esa presencia policial para mejorar la prevención del delito, que es donde la municipalidad está trabajando fuertemente. Fuimos convocadas varios directivos para implementación de un nuevo programa por parte de lo que es el municipio de Almirante Brown, en la cual el programa se apunta más que todo a la seguridad de nuestros alumnos, y lo que me pareció muy, muy positivo este programa por la idea de que van a tener mucha seguridad los alumnos, tanto docentes también, con la policía local, con la policía municipal, trabajando en red, informando también con los vecinos, asesorándolos, capacitándolos, para que ellos también puedan comunicarse y estar, obviamente, resguardando la escuela y nuestros alumnos. Hay un nuevo jardín de infantes en Claypole, Almirante Brown. Fue inaugurado recientemente y presidió la ceremonia el intendente municipal, doctor Mariano Cascallares. Notas exclusivas que usted la tiene ya en este momento. Había necesidad, por ejemplo, donde yo vivo no hay jardines y tengo dos nenes que están acá. Re contenta por que hayan venido a ver esto, aparte de la... ellos están muy, muy contentos de venir al jardín. Hoy es un día histórico por varios motivos, nos vestimos de gala, tenemos muchos, muchos eventos, inauguramos un jardín, un hecho auspicioso para la comunidad. No es muy frecuente que se haga esto. Gracias a las autoridades provinciales y municipales, este viejo anhelo se concretó. El sueño al señor intendente plasmarlo, de hacerlo realidad. Estoy muy orgulloso de poder, en un domingo muy especial, yo decía hace un ratito que después de una mañana medio fea asomó el sol y acá nos encontró inaugurando este tremendo Zoom. Un esfuerzo de muchos vecinos, de la comunidad, por supuesto de la institución, de autoridades que acompañaron, y una institución con las puertas abiertas a la comunidad. Y esto lo demuestran cuando decidieron abrir las puertas para, además de trabajar en formación para el trabajo, de trabajar para concluir la escuela primaria de adultos, hoy se inauguró el Jardín 957. Estamos muy agradecidos a las autoridades de la Dirección General de Escuelas que definieron acompañarnos en esta decisión de abrir un nuevo jardín de infantes aquí en Almirante Brown, en Claypole. La tercera camada de policía local de Almirante Brown ya inició sus estudios. Se hizo un acto al respecto en el polideportivo
municipal, que está el ministro Rivadavia, y el acto fue presidido por el jefe comunal, Mariano Cajallares. Las notas registradas por Cintia Pujos son estas. Adelante, Leonel. Realmente muy contento de comenzar un nuevo curso, la tercera camada. Comenzamos la formación de 400 nuevos jóvenes de la policía, con una escuela renovada. Hemos generado las condiciones de infraestructura para que se haga todo aquí en el Polideportivo Municipal. Bueno, la verdad que ya comenzamos con 400 alumnos, va a haber materia de campo, materias áulicas, como por ejemplo en la parte de penal, procesal, de las ciencias jurídicas. Tenemos mucho, hacemos hincapié con la parte de derechos humanos, y van a tener una carga horaria de 12 horas diarias, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. La mayoría tiene un buen nivel intelectual, muchos vienen con una profesión, como por ejemplo integramos dos abogados, así que el nivel es muy bueno. Me anoté por vocación, porque es una carrera que me gusta hace mucho tiempo, desde chica. Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba, Sanas Delicias, y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Love. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar que Sanas Delicias cuenta con las ventajas mencionadas, solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta, allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos, además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Love. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos! Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Hay temas importantes para abordar a fondo. Se conocieron las declaraciones que le demandó 12 horas ante el juez Casanelo de Jorge Leonardo Fariña. Todo el contenido se conoció. Es largo de hablar, por ende no voy a abordar todo lo que dijo. Le digo simplemente que señaló que el ahora detenido recientemente abogado Jorge Chueco ha sido una persona sumamente importante en la trama de la ruta del dinero K, es decir, del lavado de dinero que hacían Néstor Kirchner y su significativo personero, Lázaro Báez. También dijo Fariña que al morir Néstor Kirchner, Báez quiso quedarse con todo el capital
que era importantísimo y es, económicamente hablando, de Néstor Kirchner. Se opuso, por supuesto, duramente Cristina Fernández, dijo Fariña, y ahí nació una relación tensa y conflictiva entre Cristina y Lázaro Báez. Vamos a un tema importante, de suma importancia, la tragedia de Costa Salguero. Miembros de prefectura están muy sospechados. Yo tenía un punto de vista que debo modificarlo. Mi punto de vista era criticar duramente a la Policía Federal, en particular a la División Drogas Peligrosas, por no actuar en fiestas electrónicas donde es tradicional y archiconocido el consumo casi masivo de drogas. Pero ¿cómo no actúan? ¿Cómo no mandan solapadamente, pasando como jóvenes bailarines, a personal policial de esa división, pensé yo, para que vayan detectando quiénes son los dealers, e ir deteniéndolos y secuestrando la droga? Pero me enteré hace unos días que la prefectura no permite que la Policía Federal actúe en Costa Salguero y en lugares similares, porque sostienen que es ámbito de ellos, de prefectura. Pero como en Argentina se coimea, se soborna a gente de todos los sectores, y también, lamentablemente, a uniformados, dado que sabemos fehacientemente que han habido y hay, no todos, pero ciertos, policía de la federal, policía de la bonaerense, policía de las provincias, y miembros de prefectura y gendarmería que son corruptos, que reciben soborno. Pues bien, prefectura, los miembros que estaban ahí no actuaron bien. Por eso están altamente sospechados e investigados. Lo que debe hacer prefectura, sus miembros, ahí en Costa Salguero, es lo que dije que debe hacer si actuaba ahí drogas peligrosas de la Policía Federal. Lo que debieron hacer es estar solapados, es decir, con ropas distintas de las habituales, para pasar como jóvenes bailarines, como jóvenes adictos a esas fiestas, y ahí ir detectando a los dealers, ir deteniéndolos e ir incautándose de las drogas. Pero no lo hicieron, según fuentes judiciales, porque estarían arreglados, tocados, coimeados por distintos sectores. Mejor dicho, por un sector donde se concentra el manejo de la droga. Porque si la policía, si prefectura no actuaba duramente, como no lo hizo contra los dealers, se beneficiaban el organizador de la fiesta y otros sectores más que confluían en beneficiarse con ese espectáculo. No actuaron los de prefectura, según se afirman fuentes judiciales, porque estaban ya arreglados económicamente, sobornados. Son investigados profundamente y puede haber novedades de interés al respecto. El Mahatma Gandhi lo dijo y cabe reiterarlo todas las veces que sea necesario. Es uno el querer hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima.